se vende bastante. Los fines de semana, aquí la gente se abarrota. Estoy lista. Preparada. Ahorita. Menos mal, yo ya estaba sufriendo. Aquí le ponemos una lechuga para decir, ay, estamos ahí comiendo algo saludable. Está muy rica la salchicha mexicana. Con chile. ¡Diablos, señorita! A mí me dijeron que si yo venía a Coyoacán y no probaba churros, era como no haber venido, así que yo vine aquí a donde el experto. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues aquí estamos a la orden. ¿Cuál es tu nombre? Iván Yamil Camacho. Estamos aquí desde 1986. Gracias a don Jordán Camacho, que fue fundada el 14 de febrero de 1986. Ah, bueno. Y bueno, me imagino que aquí vienen muchísimos turistas a probar de la cantidad grandísima que tienes de relleno, porque yo sí conocía los churros, pero los normalitos, ¿no? Que claro, rellenos de chocolate o de arequipe o cajeta, como le llaman. Pero nómbranos algunos de todos los rellenos que veo en esta lista. ¿Cuáles son los más, los que a la gente le gusta más? Pues fíjate que la gente nos pide mucho el dulce de leche, chocolate, lo que es el durazno, la manzana, frutas tradicionales de aquí de México, el zarzamora, el tejocote, la guayaba. Y también tenemos crema de whisky, crema de avellanas, wow. Lo que es el queso crema, queso Filadelfia, como lo bien lo conocen. Poco, tenemos de chicle, tenemos de mora azul. Suena tenemos de muchos sabores. Todo. Y miren cómo los hace el chico con la práctica. Aquí son la masa hecha a mano. ¡Qué buen servicio! Así es, todo se hace artesanalmente, a mano. Mira. La masa se hace a mano, a la antigüita, con una pala de madera. En un caso, a una temperatura que el agua esté de ideal para que se pueda hacer la masa. Este es el molde y aquí el caso donde el aceite tiene que estar a una temperatura ideal para que salga crujiente y haga con el churro, ¿no? Hay que tener cuidado porque se puede uno quemar. Claro. Ay, qué aquí ya somos expertos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En el tema, ¿no? ¿Cuántos churros se venden al día? No, ya perdiste la cuenta. La verdad que se vende bastante. Los fines de semana aquí la gente se abarrota. Viene gente de muchos otros lugares de México y también del extranjero. Ay, bueno, aquí yo ya estoy lista para el coma diabético. Vamos a empezar con cuál, Ron Pope. Había dicho sí, yo que lo quería probar. Listo, o sea que aquí están todos los rellenos aquí y ahí. Tenemos todos los rellenos. Ah. Ese es el Ron Pope. Se rellena, ya viene. No inventen. El hoyito para muy el relleno bueno. Y le damos el pilón. Lo que es el copetito. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Muchas gracias. Estoy lista. Preparada. Ahorita. No se equivoque, no se equivoque. Vamos a darle. Adelante. ¿Qué tal, eh? ¿Qué te dije? Sabroso. ¿Qué te dije? Se le siente como el alcohol. Sustos que dan gusto. Pues ay, está muy rico. Pues, de gustos para todas las edades, ¿eh? Desde el más chiquillo hasta al abuelito. Delicioso. Para darle gusto, para dar a todos. Aquí dicen 5 por 25. ¡Puta, qué ofertón! Son los tradicionales, los clásicos, lo que son la masa azucarada, no llevan relleno. Ok. Se le da esta. Y también tenemos los que son preparados. Son las mismas órdenes, pero bañadas con el relleno que tú quieras. Vale, démosle las indicaciones a las personas cómo pueden llegar aquí a este punto. El pues nombre estamos, o la dirección, no sé, la referencia de cómo pueden llegar. Claro que sí, estamos ubicados en calle Aguayo, esquina Cuauhtémoc, en el mero centro de Coyoacán, Colonia del Carmen. Y estamos aquí como Churros Jordan. Churros Jordan, Churros ya Jordan. Saben, no se los pueden perder, están muy ricos. Estamos aquí con Alexis. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito dónde surgió la idea de tu negocio. Aquí se hacen hot dogs, banderitas. Carne, banderillas, nachos, hamburguesas, papas. Nosotros llevamos más de 25 años aquí en el centro de Coyoacán. Esta empresa se formó, es familiar. Mi papá y mi tío se fueron a Tijuana. De Tijuana se trajeron la idea de los hot dogs con carne. De ahí brincaron a San Diego, California y trajeron la idea de la... Aquí se conocen como banderillas. Es un concepto muy estadounidense, ¿verdad? Es un corn dog. Hay de salchicha, salchicha y queso, puro queso, jamón y queso. Y las preparamos con harina de maíz. Esta es la harina, este es maíz. Lleva maíz tostado.
Es como si fuera un empanizado y la banderilla ya queda así. A eso se le llama estrategia. O sea, esta es la versión mejorada de lo que allá tradicionalmente en Estados Unidos se conoce simplemente como un perro caliente, que es la salchicha y la ketchup, sí. Y listo. Ajá. Acá esta versión mejorada. ¿Cómo se llama este lugar y cómo los pueden encontrar? Aquí nos conocen como los hot dogs con carne o los nachos con carne. El nombre se llama Chips Burger. Chips Burger. Estamos en la esquina de Aguayo y Cuauhtémoc, frente al gimnasio de Coyoacán o frente a los churros de Coyoacán. Pues ya saben, este es el lugar. Esta es la barra con carne. Este es picadillo con chimichurri, lleva jamón, tocino y vino tinto. Acá toca venir con hambre. Sí. O sea, aquí toca es guardar hambre. Para que prueben no, de todo. Inventes. Este es chorizo estilo al pastor. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Oh, mira esto, Alex. Y este es chili bean, frijoles con carne. Ay, qué rico. Nada de aquí tiene picante. Nada de poquito. No, nada tiene picante. Menos mal, yo ya estaba sufriendo. Aquí al frente, no sé si quieras que yo le ponga algo, ketchup, mayonesa o barbecue. Ketchup, sí, por favor. Mira eso. ¿Qué más? ¿Qué se ponga? ¿Mayonesa? Sí, un poquito, ¿sí? Por favor. Acá ya el mexicano le pone su toque. Mira, picante, ¿de ¿sí este o lado? No? ¿Qué tal están? ¿Han venido antes acá? No, apenas lo vamos a probar. Ah, miren, pues ellos también van a ver. De este lado hay verdura, no sé qué es lo que te guste. Cebolla, lechuga. ¿Lechuga? Lechuga, sí, por favor. Ah, mire, aquí le ponemos una lechuga para decir, ahí estamos ahí comiendo algo saludable. O sea, te atascas con el resto y dices, no, muy saludable. Maravillosa jugada. Cebolla. No, no me gusta mucho la cebolla cruda, ¿pepinillo? Me gusta más bien la... Bueno, sí, pepinillo y también un poquito de tomate está bien. ¿Te gusta el guacamole? Sí. El guacamole de aquí de nosotros tampoco pica. ¿No natural. Pica? Ay, menos mal. Ah. Lo que pasa es que yo sí me estoy entrenando, pero ténganme paciencia. Tú aquí ya estás experto, ¿cierto? Sí, sí. Güerito ya sabe. Nada más quiero verte chilar. Ay, qué malo, pues no te voy a dar el gusto. Último tengo un aderezo, es cebolla caramelizada o champiñones. Ay, con piña. Sí, ¿quieres que le ponga? La cebolla caramelizada, por favor. Ay, no, esto está... Un perrísimo. Está perrísimo. Me voy a comer un perro colombiano. No, mentiras. Estoy inventando, es mexicano. No se preocupe, yo le doy el crédito. Vamos a darle el mordisco. ¿Preparados? Prueba. Nada de dieta, ¿eh? Mañana no hay videos en Instagram. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Mucho, mucho más tarde. Está muy grande. Eso me prende. Ay, no se lo pueden perder, de verdad, está muy, muy rico. Vengan con mucha hambre, hagan mucha hambre. Por favor. Necesito uno de esos. El pan está muy blandito, está calientito, está muy rico. Y sí se diferencia del perro mexicano, del perro colombiano. ¡Qué rico! O sea, sí es muy diferente. Visualmente se parece, pero el sabor es súper. ¿Qué toma, hermanito? Salchicha con queso, de puro queso, pura salchicha o jamón y queso. Oh. Alexa, ¿pura salchicha? ¿Sí? ¿Una de pura salchicha? Eso. ¿Te dieron una banderilla de...? Queso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la comelona va a terminar aquí? No, señores míos, aquí continuamos. Dale. A esta banderilla le pueda colocar otro poquito de lo que me había dicho él, de la carne, sí, todo un poquito, el hermanito. Chorizo, de aprovechar. ¿O eso nada más para los hot dogs? No, él me dijo que sí. Yo me asusté. ¿Eh? Qué niña. Qué mórbido. A usted, tranquila, no le dan de comer en la casa. Ah, no me entiendes. No me lo sigue. Mijita, no muestra el hambre. Ah. No, es que está muy rico. Miren ahí. No. ¿Qué es esto tan maravilloso? Ahora sí, mijos. Miren esto. Una aquí con el negocio, ¿sabes?
¿Qué tal están? ¿Qué tal, mami? Me gustó más esta. ¿Sí? Me gustó más esta que... ¿Te gusta el queso? Es que amo el queso. Eso, tú eres queso. Por eso. Está muy rico. Qué rico eso. Miren, miren cómo se estira, miren cómo se estira el queso. ¿Qué tal el sabor? ¿Es diferente a allá? Uf. Totalmente. Ahora los de allá van a hacer un chiste comparado con esto. Ya no me engañan. Es color original, real. Es rico. Es rico. En todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col, recuerden. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Tengo contenido mucho, muy relacionado con México lindo, México querido. Ya saben, tengo familia mexicana, mi esposo es mexicano. Así que aquí sigo en la exploración de esta cultura tan bonita y tan diversa. Eso, familia. Bueno, familia, también vamos a mis redes sociales. Búscame en Instagram como Abuelito TV. Y si quieren una segunda colaboración, no sé, pues en Garibaldi. Ustedes nada más díganos y nosotros lo complacemos. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chaito, chao.